Jesús Morón es reconocido mejor que Picasso. ¿Cómo puede ser esto posible? Explicaremos enseguida los detalles de por qué Jesús Morón es considerado mejor que Picasso. Toda obra artística se considera una composición. Una pintura es una composición estética que se enfoca en un modelo, en un paisaje, cualquier tipo de gráfica representada en la pintura, ya sea al acrílico, al óleo, cualquier otra. Jesús Morón es considerado mejor que Picasso. ¿Cómo puede ser esto posible? Sí, aquí está una obra de Picasso intervenida con el fragmentismo que propaga el maestro Jesús Morón. Aparte de tener la primera composición de la obra, el segundo término de la obra sería fragmentarla. Cuando la fragmentas, tienes que tener un orden en la composición de acomodar los fragmentos. En el Museo del Piporro en Los Herreros, Nuevo León, Jesús Morón ha presentado esa obra grandísimo y reconocido actor, don Eulalio González el Piporro. Aquí está con su hija Ileana. Y esta obra se exhibe permanentemente en Los Herreros, Nuevo León, en el Museo del Picasso. Jesús Morón lanza su manifiesto fragmentista al mundo desde la Hacienda de San Pedro en General Suazo, Nuevo León, en el 2011. Se le agregan 33 fragmentistas que, como Jesús Morón ha fragmentado a Picasso, así ellos han intervenido otras obras o también han creado sus propias obras fragmentistas. Ahora no es Jesús Morón el fragmentista contra el mundo, son todo un movimiento de artistas seguidores del estilo del maestro Jesús Morón, el maestro del fragmentismo. Galardonado en múltiples ocasiones por su muralismo fragmentista, por sus pinturas de caballero fragmentistas y por su larga trayectoria a partir de 1970. Es egresado del Instituto de Arte de Chicago y en su búsqueda por un estilo empezó con un estilo negativista, pero al darse cuenta que Picasso tenía periodos rosas, periodos azules y diferentes momentos en que la plástica se manifiesta a través del genio, Jesús Morón saca de su memoria el fragmentismo, que lo hace tangible y que lo hace en una obra permanente para la posteridad que se puede disfrutar desde cualquier punto de vista. El maestro Jesús Morón fragmenta desde lo que es el realismo hasta el fragmentismo abstracto y mucho más allá, incluyendo las manifestaciones de arte contemporáneo como lo son arte objeto, como lo son arte conceptual. También maestro Morón maneja el arte conceptual abstraccionista, que es el estilo que lo distingue de las corrientes plásticas en el mundo de las artes. Esto hace que Jesús Morón sea el mejor artista fragmentista en el mundo y mejor que Picasso por haber traído a la técnica una segunda composición. Picasso siempre pintó en una composición, nunca tuvo la oportunidad de pintar en sus obras dos composiciones como el maestro Jesús Morón. Sus obras pueden ser vistas en el Museo Morón de Parras de la Fuente, Coahuila, en calle 2 de Abril y José Ortiz de Domínguez, y están expuestas permanentemente en su museo personal, Museo Jesús Morón, en Parras de la Fuente, Coahuila.